Hola chicos, amigos. ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, bienvenido al canal, I am Ibu. Yo ya os traigo un vídeo muy, pero que muy especial. Y es que os traigo la colección de fonda de verano 2018. ¡Yuhu! La verdad es que esta colección es muy, 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 pero que muy especial. Así que sin más rodeos, ni más distracciones, ni más nada, vamos a verla. Y empecemos con la fonda en 91. En esta fonda encontramos un fondo así, en Super Rose Gold. Ahí después encontramos también unos Captur, una planta muy de desierto, muy veraniega, porque como ella viene de desierto, pues ella siempre hace calor. El Captur es mi planta favorita, por eso hice una fonda. Es que ya necesitaba una fonda de Captur. Bueno, realmente tengo una para mi otro móvil, pero para este no. Y ya no la necesitaba. Pero una cosa muy curiosa de esta fonda, que es una cosa que he innovado, es que lleva parte transparente, es decir, parte donde se ve el material del móvil, que en mi caso es metal dorado. Como veis, se ve por aquí un poquito de tarajita, tal vez como, no sé lo que quiere imitar esto. Creo que parece como brochazo, así. Mejor de frente. No sé, pero a ver, chulo, pues queda. Y original es. Y en la E92 lleva todo lo que no puede faltar en ninguna de mis colecciones, que es el mármol y la madera. Pero esta vez he añadido, como es verano, claro está, le he añadido arenita, arenita, de la playita a playita. Ocha, cha, cha, cha. En la playa siempre hay las típicas pasarelas que están hechas normalmente como de palés, y siempre van como hacia el mar, y después la arena que hay en la playa. Así que bueno, y el mármol, pues móvil, mi funda de mármol, por ejemplo. O las cosas, yo que llega un momento que tienes todo de mármol, ¿sabes? Tengo una obsesión fuerte. Y bueno, quien me conoce bien sabe que yo soy muy golosa y que me gusta mucho la comida. Bueno, pues en la E93 o en la funda problemática, también como la he llamado una de mis compañeros, tenemos esta funda de aquí que no sé ni cuántas versiones se hicieron, en serio, demasiadas. Pero bueno, finalmente elegimos esta, que la verdad es que nos gusta muchísimo, con el tono así en rosa, con nubecitas sin detrás. Las nubes me recuerdan muchísimo a esto de Story, por eso puse las nubes, la verdad. Y el donut a los Simpsons. Sí, es que tengo ya de todos los Simpsons, de hecho, pero ya tengo ya una de los Simpsons, tengo esta, ahí tengo una de los Simpsons también. Seguí, ¿no? Pero bueno, en serio, que me encanta. Hay una cosa que no puede faltar en ninguna de mis colecciones, y menos aún cuando estamos en la Semana del Orgullo. Y en el 94 también lo he puesto, que es la bandera LGBTI. Aquí la tenéis. ¡Tan! Me encanta, así al estilo de Kylie, porque la verdad es que no quería hacer la típica funda de la bandera, como puede ser como lo que voy a enseñar ahora mismo, que sería esta de aquí. Yo quería hacerla de una manera más diferente, más... no sé, que no sea tan simple. Así que mis amigos me dieron esta idea. No sé, me dijeron, a ver, Eva, ¿te gusta Kylie? Por el vestido de Kylie. Es que voy a poner esto, pero macho. Y después por aquí, por el fondo, en vez de ser lisa como la de Kylie, lleva el ladrillo. Sería mola un huevo. ¡Oh my God! Que está sonando una canción de mi grupo favorito, The Rolling Stone. Y sí, la E95 es una funda de Rolling Stone, mi grupo favorito de rock. Como veis, tenemos un fondo de piel. Como siempre, esto es un papel primero, nunca uso piel. Bueno, aparte de que se lo usaría, me muero antes, ¿vale? Después tenemos humo por la parte de abajo, es decir, la parte... ¿cuál sería? La parte inferior. Y después en el centro tenemos el logo, que esta vez es con los labios en rojo, como siempre, muy característico de Rolling Stone. Y esta vez con la lengua de la bandera británica. ¿Por qué? Porque así la puedo llevar a juego con mi camiseta de Zara, que yo te la enseñé en el último haul. Y de para que diga, bueno, pone The Rolling Stone. Así que nada, fantástica. Y es que a mí The Rolling Stone me encanta, y de hecho me ha estado acompañando el mes de mayo, unos cuantos meses antes de terminar el tributo. Y es que yo lo ponía cada mañana. Yo cada mañana ponía mi Spotify. Y es que me gusta muchísimo el rock que tocan ellos, porque para mí su rock, no entiendo mucho de música, a lo mejor mucho me estaréis llevando la mano a la cabeza, pero bueno, por lo que voy a decir. Y es que a mí me parece un rock suave, es decir, no me parece el rock que toca, por ejemplo, AC/DC, ACDC, Guns N' Roses u otro grupo. El de ellos, como más o menos desde mi punto de vista, es más relajado. Y ahora pasemos a la E96. Como veis,
Tenemos aquí una arriba, unas plumitas. Debo poner Dance My Passions. Y por aquí tenemos unas zapatillas que serían muy perfectas, a mí las que más me gustan para bailar. Y el porqué de esta funda es porque, como bien dice ella, el baile es mi pasión. En plan, no puedo vivir sin bailar, como bien dije en el vídeo de mis pasiones. Así que, bueno, necesitaba tener ya referencia de una funda. Así que, pues sí, ya la tengo. Oh my god. Esto no me voy a de hacer tu propia funda, ¿no? Que realmente hace la cosa que más te caracterizan. O bien, son las fundas que o bien reflejan ella lo que quiere, lo que te apasiona, etc. Y eso está muy guay. Y ahora, la funda que me enseñaron tiene su historia. El 97, creo que es esta. Sí, aceptado. Bueno, es esta de aquí y como veis lleva una piedrita, es como piedras, diamantes, no sé muy cómo explicaros. Así que bueno, esto es seda. En color rosa palo, no sé qué tono es este, como champán más bien, sí, un tono como champán rosado, más o menos. No sé qué color es igual, encima es la tónica, así que es peor. ¿Y por qué digo que esta funda tiene esa pasión? Os explico, esta funda la cogí del packaging de Relaciones Públicas de Rihanna, que mandó quizás hace un mes o dos. Y lo vi en el Instagram de Svaz. Esa chica la verdad es que me cae súper bien, Ro. Me cae en plan hiper bien, la sigo también por sus dos canales de YouTube. Y entonces ella estaba enseñando una caja que le había llegado de Fenty, la marca de maquillaje de Rihanna. Fabulosa ella. Y nada, pues que me copié, básicamente. Bueno, más o menos así la de creer, porque era, me acuerdo yo que era diferente a esta, pero bueno, yo creo que me gustó muchísimo como era y la verdad es que la necesitaba como funda. Totalmente. Así que debo decir que la idea de este diseño pues no es mía. Será de diseñador gráfico de la marca de Fenty, de la Acción Pública. Y en la siguiente, que es la E98, tenemos expresiones que se usan en los cómics, como puede ser un puff. ¡Yeah! Esto sería una risa. No sé, hay bastante. Como ahí lo tengo al revés, pues no lo veo bien. ¡Job! En serio, me encanta. Y después de fondo tenemos, es como que estuviera pintado en madera. Y como a mí me encanta la madera, pues claro, me encanta. Si os digo la verdad por qué la hice, no puedo daros una respuesta muy clara. Porque yo, hombre, nunca leo cómics. Así que, no sé. Pero lo que sí me gusta muchísimo son los colores. Eso sí que es verdad. Me gustan muchísimo las cosas con muchísimo color, en plan colorful. Igual que un niño pequeño, pues cosa parecida. Bueno, es que igualmente soy una niña pequeña, si no tengo un añito. Pero bueno, esos son otros temas. Así que sí, yo creo que más bien la hice por el tema de los colores. Sí. Y como última funda, os traigo una super cute. La E99, por Dios, qué cute. Es súper, súper kawaii, como podéis ver. Un arcoíris, un helado en forma, con la bola en forma de gato. Y nada, bueno, de gatito, que suena mejor, hombre. Y aquí encima con... ¿cómo se llama esto? Cherry, ¿cómo se dice eso en español? Cereza. Y con el fondito, en mi color favorito, rosa. No este es mi tono favorito, pero me gusta. Normalmente que me gusta es este, el que lleva aquí en el labio, que es un... El que hemos dicho siempre, yo siempre he hecho como tono Barbie, pero realmente es un tono chicle. Esta funda tiene un pero. Esta imagen no es mía. Este diseño... Mío no es. Este diseño es de Pinterest. Yo lo que he hecho es adaptar tamaño para que coja la funda entera, pero no he hecho nada más. Bueno, y esta es la nueva colección de verano. Espero que os haya gustado muchísimo. El objetivo de esta colección era totalmente innovar, pero es que a veces innovar a estas alturas es un poquito complicado, porque cuando tienes unas 20 fundas o más o menos, pues puedes hacer muchas más cosas nuevas, muchas cosas que nunca has hecho. Pero cuando tienes ya 140 fundas, es complicado, la verdad. Pero oye, no es imposible, solo que le tiene que darle un poquito más de vuelta al coco y probar nuevas texturas, probar nuevos efectos, etcétera, etcétera. Pero justamente ese reto de innovar es lo que más me gusta, porque claro, es que no es ya voy a hacer una funda y ya está, no. Ahora es hacer una funda que quede bien y que sea innovadora. Porque hacer lo mismo de siempre al final aburre. Pero lo que he comentado tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que ahora mismo mis colecciones me gustan en su totalidad.
Y la parte mala es realmente el tiempo y los plazos. A mí me gustaría presentar todas las fundas un día después o día después de que, por ejemplo, entra el verano, pero se me ha hecho imposible porque todavía faltábamos muchísimas fundas. Y claro, en el 3 de junio hemos tenido todos los exámenes finales y toda cosa y todos los trabajos finales, entonces no teníamos tanto tiempo como ahora en vacaciones de diseñar. Entonces, de hecho, yo creo que en vacaciones habremos terminado como fácilmente 2-3 fundas que nos quedaban. Así que, bueno. Pero es realmente como el problema de tener, hacer cosas nuevas. Pero prefiero tardar un poquito más y sacar cosas que a mí me gustan y no sacar fundas por sacarlas. Bueno, otra cosa que se me ha ido a comentar y también es una ventaja es que no trabajo sola, ahora mismo estoy trabajando con unos amigos y es fantástico. Como bien dije en la colección pasada, esto hace que me ayude a que mis fundas sean aún mejores. Es decir, yo hago una cosa, pero ellos me la mejoran. Porque yo tengo problemas mucho con los colores, ya que soy daltónica. Y aparte de eso, no es que sea muy buena conjuntándolos. Y entonces mis amigos, pues sí lo saben hacer, por suerte. Y me ayudan en ese tema. O bien, pues no sé, me dicen, Eva, pues no hagas esta funda así, porque te va a quedar una funda muy simple. Habla de esta manera, en plan, como dándome ideas, y eso viene fantástico. Es decir, tener amigos creativos y que saben conjuntar los colores bien, es lo más. Y bueno, ahora sí, espero que en serio os haya gustado este vídeo. Nos vemos aquí la semana que viene. Que tengáis una feliz y buena semana. ¡Sayonara!